Allá no, para que se sienten. Oh. Para que se sienten allá. Allá no vamos a estar con ustedes. ¿Quién va allá? Máquina estrellada. Estremezcanse los montes. Tierra, enemigo y contraria. Al hombre muerto de firme. Mientras tomo la venganza. Los cóncavos más oscuros que suspenden y se guardan. Bien, miren que ya. Estas destrozas montañas las traigo con mis soldados guarnecidas y cercadas. Santiago, soy de Galicia. Que sobre de una nube blanca vengo. Vengo por saber y ver a dónde se halla, a dónde habita, a que esa gente traidora, festífera, fe y malvada, a su dudosa hazaña, a Jesús de Nazaret, aquella inocencia santa, que claro espejo donde los ángeles se miraban, pudieron darle muerte, como reo pagara, culpa que no cometió queriendo la satisfaga. A esos soberbios judíos, a esos busca mi arrogancia, para que sepan y ven qué castigo les aguarda. Y tengan sabido que ya se hieren las palabras, ya los ojos no resisten ni retener todo los lágrimas. Pues cuando valor me sobra, mirándome tales ansias, que merezcan los sentidos y el espíritu me falta. Pero han de darme traidores, de todo cuenta muy larga. Rendirán todas sus vidas a los filos de mi espada. Saber y tener entendido que es despojo de una alhaja, la mayor que en cielo y tierra hay pues que nunca se ha visto. Y la única morada del Redentor Jesucristo, el más inmenso monarca, que a costa de su sangre supo vencer la batalla. Ten entendido, Pilatos, que hasta aquí duró tu fama, que tú mismo por tus manos quitaste la desgracia. Si quieres defenderte, ya estamos en la campaña.
a los grandes perecer, tú y la gente que te aguarda. A tus arrogantes ecos, atentamente he escuchado. ¿Cuánto me has dicho español y te he hecho muy poco caso? Sabrás que toda Judea y todos esos romanos que contigo se acompañan y te sirven de amasallo, horrorizados de miedo, sin verme nunca enojado, que caminan por no verme a costa de muchos pasos, muchas leguas, porque dicen, soy malo para contrario. Bien es si tengo entendido, y solo pensar en ello, tan sumergido entre penas y al pronunciar mis labios, los movimientos del cuerpo, los golpes, los sobresaltos, me tienen de suerte que me parece todo encanto. Es verdad, yo sentencié a ese señor soberano, y que dice, lo mandó el pueblo de Mixaita de Octaviano, ordenó que así muriese. Y si adiós, Pilatos no obedece como se debe a su soberano mandato, que le quiten la grandeza y que lo despongan del cargo, para que sepan que yo soy el que tal he mandado. Supónese que he corrido, y ellos de dar tal descargo, no pienses que es cobardía, sino de mirarte agrado. Le has debido a mi favor y mirándote me palmo. Mira, que si victorioso irte piensas, es engaño, porque suficiente tengo yo, muchísimos soldados, los que te arruinan y te amenazan y te harán tantos pedazos. Y no sientas los dolores de tan violentos, amago. ¿Cómo era capaz que yo te diera de Dios sagrado la túnica hacia Turquía y me estás sirviendo de amparo? Suena el tímpano y el parche. Pon en orden tus soldados. Desfila luego tus tropas. Y mira, que tus contrarios son muchos y no te ha de obedecer, Santiago.
mexicano, cuando me he visto en la guerra, mejor esos gallos. Thank you.
Thank you.
Chef, llega el negro. En su boca se viene plumito de mi chapa, se va preparando, mijo. Señor. No. ¿Quién está?
Pásale, pásale, pásale. Parece que llevas agua. Thank you.
canción para Irving, de que nos visiten las redes sociales. Allá tenemos un temita bonito donde representamos tradiciones y costumbres de la bella mixteca oaxaqueña, compadre. Así que vamos a deleitar algo bonito para todos ustedes en esta bonita tardecita. Así que, muchachos, ¡vámonos! Dice... en la mano, saludcita de la buena, el que tenga con qué y el que no que compre, que la casa pierde. Allá están los muchachos, la música ya está sonando, la gente está lista, todos los miramos hacia la caja de acero. Un toro extraordinario de nombre El Traficante viene rancherito, es el rancherito de mi chapa. Allá viene el hombre, va para arriba en la tanda.
siguiente se llama Rogaciano, es de Rancho Santiago. Se vayan preparando ya los muchachos de la banda. En un momento más vamos a complacer este temita y vamos a estar con ustedes. Así que vámonos con Mamelecio. Nos está pidiendo aquel muchacho el son de la rabia. Son del tlacololero, güero. Márquenle, muchachos, suénenle. ¡De una vez, mijo! Entonces, échale, mijo. Santiaguito, el toro de nombre Rogaciano, Chucky del terreno, le hace una queda extraordinaria. Señoras y señores, ya tenemos calificación del primer bloque. En primer lugar, por allá trabajaron 5 ganaderías. La primera de ellas fue Orgullo Mixteco, la segunda Rancho La Peña, Rancho La Herradura, Rancho La Ilusión y Rancho Los Lomos.
decisión de los amigos jueces, ganador del primer bloque, instalándose ya en la gran final, ganador del primer bloque, el toro de nombre Niño Rebelde Diablito de Tonalá, Rancho La Ilusión. Regálele el aplauso, regálele el aplauso, Rancho La Ilusión. Y ya está instalado en la gran final. Vámonos entonces con la número 2 de este segundo bloque, Rancho La Hermandad. Se llama Rey del Pueblo, viene Ratón de la Tortolita. Mientras hacen el cambio, Payasito Bombi, por allá viene desde Tehuacán, Puebla, y está juntando para su camión. Échale la mano, échale la mano, está juntando para su camión. ¡Márquele! Muchachos de Rancho La Hermandad con el Rey del Pueblo y el tremendo. Decide cortar con Lozano y se cuelga de los celulares. Allá queda esa tremenda jugada. Oh!
está sonando la música, sigue su curso. Las notas musicales son a cargo de la banda San Francisco. Es el diablito que se lastima del mundo, algo no le cuadra. No ha cruzado la pierna, pero el tiempo está corriendo. Bueno, el tiempo sigue su marcha, no el cronómetro de la monta. Vamos a ver, en cuanto abra el compás de la pierna, estará contando el tiempo. ¡Ahí viene el diablito! ¡Vámonos! ¡Ahí viene el hombre! ¡Abriendo el compás, montando el tiempo! ¡Se viene la jugada, se viene la jugada! Thank you.
Pisó de fea manera, véngase para allá. Si hubiera alguien que sepa de primeros auxilios, que se venga de voladita. Vaya tremendo ejemplar, míralo. Se llama Danza del Diablo, sí señor. Qué bárbaro, lo prendió sabroso. Si hubiera un doctor, una enfermera que nos haga el favor de revisar al muchacho, nosotros le vamos a dar la mejor medicina que todo jinete quiere escuchar. Regálele el aplauso. ¡Regálele el aplauso, hombre! ¡Qué bárbaro, muchachos! ¡Qué bárbaro lo prendió! Me parece que lo alcanza a prender entre cintura y cadera. Por allá le alcanzó a dar el pisotón. Es un pisotón bárbaro, imagínate, 800 kilos postrándose, cayendo, impactando en el cuerpo de ese tremendo muchacho. Qué bárbaro, señoras y señores, hay que checarlo por allá, hay que checarlo cómo está. Vamos a ver, últimas cartas allá, ¿cuántas te faltan? Siete cartitas. Extraordinaria jugada, el Rancho La Flor, el toro de nombre
Apocalipsis. Halconcito de Palmarillo lo prendió bonito. Venía agarrado del pretal. 3-4 reparos, se sale el pretal. Suelto de... Ahí échele son de la rabia. Regálele el aplauso, regálele el aplauso, regálele el aplauso, hombre.
quedó bonito tema. Ahí para todos los presentes, estamos complaciendo cada una de sus canciones, los muchachos de Banda Monarquía. Así que, compadre, canten, bailen, porque esta noche estamos contentos de estar con todos ustedes, con cada uno de ustedes que nos visita diferentes partes de alrededor de aquí del pueblo de San Francisco y de compadre. Así que usted ya sabe, compadrito, saque la parejita. Aquí, compadre, se vale hombre con hombre, mujer con mujer. Lo importante es estar celebrando, estar cantando, estar bailando a nuestro gran santo patrono, San Francisco y Asís. Así que, ya saben, a lo cual, pido fuerte los aplausos para el santo patrono, por favor. Fuerte los aplausos, por favor, que se escuche fuerte. Le pedimos muchas bendiciones al santo patrono, que nos bendiga también acá los muchachos de la Banda Monarquía, y a cada uno de ustedes, con muchas bendiciones, con mucho amor, con mucha salud, compadre. Así que vamos a continuar con más temas, compadre. Allá, Borrego, allá por mi copa Borre, está con nosotros, ya se fue, ahorita regresa. No se preocupen, nosotros vamos a continuar con más temitas. Así que vámonos, muchachos, de los temitas, de los corridazos, con ustedes en esta nochecita. Así que vámonos, como Plecio, márcale, suena, suena, sí.
ustedes. Seguimos avanzando con un popurrí de chilena. Dice para todos ustedes. Dice para ustedes. Gracias por los aplausos, poquito pero sinceros. Claro, sí, vamos a continuar con otro bonito tema. Vamos a conocer
un poquito de todo que tenemos aquí en nuestro repertorio, claro que sí. Vamos a conocer este otro tema que dice algo para que sigan bailando con todos nosotros. Y dice, claro que sí, vamos a continuar. Saca la parejita, dice, para ustedes. Thank you.
Francisco, digo.